Hoy toca hacer la valoración de lo sucedido este fin de semana en torno a la diada. Para nosotros está muy claro, hay tres modelos. La independencia, por la cual apuesta Convergencia, Unión y Esquerra Republicana, cada vez con menos complejos. Esquerra apuesta por independencia al contado y Convergencia a plazos. La conveniencia, donde está el PSC y el Partido Popular, el PSC, un PSC que ahora mismo ha tenido al señor Corbacho para volver a engañar a los ciudadanos de Cataluña después de 7 años de hacer políticas extremadamente nacionalistas. Un Corbacho que hoy mismo ha dicho que vería con buenos ojos un gobierno sociovergente siempre y cuando Montilla fuera presidente. La prostitución en la política en Cataluña sale gratis. Y un PP que dice que iba a hacer una diada alternativa este 11 de septiembre, una diada alternativa que ha quedado en unas declaraciones de Alicia Sánchez Camacho a la puerta del Parlamento y con el señor Luna, el diputado Luna, y el señor Fernández Díaz, regidor del Ayuntamiento de Barcelona, yendo a poner flores al señor Casanova. Frente a esto, Ciudadanos, este año ha marcado, evidentemente, el centro del debate político con una diferencia muy clara. ¿Independencia o convivencia? Ciudadanos apuesta por la convivencia, por una Cataluña que se gusta como es, por una Cataluña real, que quiere un proyecto de futuro integrador, un proyecto de futuro que respete la pluralidad social y lingüística que vive nuestra, que tiene nuestra comunidad y que apueste por solucionar los problemas reales de los ciudadanos, que son tener trabajo, no perder sus casas y tener un futuro más próspero para él, para ellos y para sus hijos. Independencia, conveniencia, convivencia. Pues frente a la independencia o frente a la conveniencia, Ciudadanos apuesta por la convivencia.